Y en nuestro recomendado de la semana nos encontramos desde el Mirador Cerro Verde, ubicado en Santa Elena, y me encuentro con el administrador, él es Sergio López. Sergio López, ¿cómo estás? Bienvenido en El Parche. ¿Qué más, Santi? Muchas gracias por haber venido y muy contento de que estén acá con nosotros en el Mirador. Bueno, Sergio, empecemos hablando. ¿Hace cuánto se creó este Mirador Cerro Verde? Pues ve, la historia es bien larga. Hace más de 15 años una persona compró la montaña completa, estaba pelada, la reforestó, la cuidó y luego se vendió la montaña al Estado, ¿cierto? Y solo guardaron una pequeña parte de la montaña y es donde estamos hoy, que es el Mirador Cerro Verde. Bueno, y contémosle entonces a todos nuestros televidentes qué se puede hacer acá en el Mirador Cerro Verde, si quieren venir, qué servicios ofrecen. Claro, mira, para contarle a todos los televidentes, el Mirador es un lugar único, estamos a 2.700 metros de altura, es el lugar más alto de Oriente. En el Mirador tenemos un restaurante típico, donde tenemos pues todas las comidas típicas de la región. Tenemos sancocho trifásico, la bandeja paisa, tenemos chuzos, tenemos unas picadas espectaculares, unos postres deliciosos. Y adicional pues al restaurante tenemos una torre mirador, única también en el sector. Tenemos caballos para hacer cabalgatas ecológicas en los senderos que tenemos dentro del Mirador, también dentro de la montaña. Tenemos una zona de picnic que apenas empezó hace poco más de un año. Que además que se ve, es muy amplia. Y el lugar es, yo vuelvo y repito, el lugar es único, porque es que estamos en el medio de una montaña, entonces estamos haciendo el picnic donde podemos respirar aire puro y estar pues en contacto con la naturaleza, que es muy chévere. Además de eso, tener una muy buena vista, porque acá se alcanza a divisar varios puntos del oriente antioqueño muy bien, en su mejor estado. Sí, de acá, desde el Mirador, como estamos en el punto más alto de Oriente, alcanzamos a ver inclusive la Piedra del Peñol. Y hemos tenido ocasiones, cuando el clima nos ayuda en ciertas temporadas del año, se han hecho tomas del Nevado del Ruiz, desde acá, desde el Mirador. Y tenemos también vista de los Farallones, de las montañas del Padre Amaya. O sea, tenemos una vista de 360 grados desde Oriente a Occidente. Bueno, ya todos ustedes saben, para que vengan acá al Mirador Cerro Verde, un lugar diferente e innovador en el oriente antioqueño. Sergio, hablemos de los horarios de atención. ¿Qué días está abierto este lugar para todos nuestros televidentes? Sí, Santi, bien, nosotros estamos abiertos de martes a domingo, desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. También abrimos los festivos, o sea que no hay excusa. Cualquier día se pueden venir a pasar un rato muy agradable al Mirador. Si alguien se está preguntando desde sus casas, quiero hacer un evento, quiero celebrar mi cumpleaños, quizás quiero ir con mi pareja a pasar una noche también, ¿existe la posibilidad? Claro, Santi, aquí tenemos la posibilidad de tres cabañas dotadas para parejas, entonces pueden venir a pasar la noche también al Mirador, con atención del restaurante también todo el día, o sea que no tienen problema de nada. Y para las reservas, se pueden comunicar con nosotros en nuestra página web www.cerroverdemirador.com. Y ahí está toda la información para que puedan hacer las reservas para los eventos. Qué bien, Sergio. Yo también quiero hablar y tocar el tema de qué otros servicios tienen por ahí en mente o qué proyectos vienen para este parque, porque sin duda yo me imagino ya es un parque ecológico insignia del oriente antioqueño. Sí, ve, nosotros tenemos dos proyectos grandes en este momento. Es migrar hacia el tema de Ecotel, porque ha sido muy bien aceptada pues las cabañas que tenemos. Entonces, aprovechando el lugar y la vista tan bonita que tiene y la tranquilidad que se siente, pues poderle dar la oportunidad a las personas de que vengan a pasar las noches y sus vacaciones acá. Y tenemos la Torre Mirador, que es un proyecto que también está muy próximo a salir al mercado, que es un restaurante único con vista panorámica 360 en el punto más alto de Oriente. Entonces yo creo que ese sí va a ser el lugar top pues de lugares acá en Oriente. Sí, algo muy innovador. Yo quiero entonces que recordes las redes sociales, la gente que quiere seguirlos, quiere ver más del lugar, quiere conocer más sobre ustedes, entonces sí. ¿Dónde los pueden seguir? Si tienen Facebook, Instagram, todo. Claro, en Instagram nos pueden seguir Mirador Cerro Verde, así tal cual, y en la página web www.cerroverdemirador.com. Bueno, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Parche. De verdad que un lugar único en el oriente antioqueño. Todos ustedes están súper invitados para que vengan al Mirador Cerro Verde, ubicado en Santa Elena. Y bueno, Sergio, todos los éxitos, bendiciones, y esperamos pues que próximamente poder estar acá con los nuevos servicios que ya están. Claro que sí, cuenten con eso. Bueno, y ustedes sigan ahí conectados con mucho más en El Parche. Nos vemos. En El Parche nos vemos.